180 hombres que aún tenían vida por delante. No solamente es el número, sino el hecho de que estos hombres murieron a una edad muy temprana. Deja en claro la crueldad de la guerra. Según la voluntad de Dios, no debería haber guerra. Junto a la sentencia del Concilio Ecuménico de las Iglesias, se encuentra la idea de que, lamentablemente, todavía vivimos en un mundo sin salvación. Los cementerios como este de Houston son memoriales, sirven de puente entre el pasado y el presente. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por las palabras al inicio de esta ceremonia. En la cama, la idea de construir.